Muy buenas noches, recibo un saludo a todos. Luego de este corto video vamos a iniciar nuestra clínica. ASME sección 8, división 1, parte W. Vamos a estar viendo las partes W, ¿sí? 2 y 3. Muy buenas noches, envío un saludo para Javier, para Redmi, para Cristian. Vamos a empezar la clínica, en esta ocasión es la segunda clínica gratuita que estamos compartiendo, con el objetivo de pasar ratos o tiempos, espacios de tiempo bien aprovechados, ¿no? Y en esta noche vamos a ver si Dalmilo Rosales, saludos, Dalmilo. Luego nos comparten desde dónde se están conectando para poder tener esas referencias. Sí, hoy vamos a estar tratando la parte W de ASME sección 8, división 1. Esta clínica tiene que ver con el código de construcción para recipientes a presión. Bueno, como primera, Venezuela, bienvenido, qué gusto. Sí, algunas recomendaciones, en buen ánimo, en un buen espíritu. Aunque la parte W tiene que ver con soldadura, es muy probable que no sea de la manera en que te lo puedas estar imaginando. Okay. Lo digo en el sentido de que es probable y es normal, porque ha pasado en otras ocasiones, que los participantes, al saber que es la parte de soldadura dentro del código sección 8, pueden pensar que vamos a hablar de cuestiones técnicas de soldadura, como por ejemplo criterios de aceptación, convexidades, probablemente concavidades, defectos, ¿no? Pero esto no va a ser así, porque esta información que les comento, por ejemplo, criterios de aceptación para soldaduras de producción, por lo general están en la sección 8, están en las partes que tienen que ver con los materiales, ¿ok? La parte de W, de ASME sección 8, división 1, no trata tanto los aspectos técnicos, ¿no? Como les acabo de decir, criterios como para aplicar un control de calidad, ¿no? Hay información, ¿sí? Pero básicamente no es tanto así. Sin embargo, esta información que les comento están en las partes constructivas, ¿no? Por ejemplo, en la parte UCS, en la parte UHT, que vamos a tener en la introducción un poco de información de estas partes del código. Hoy vamos a ver de las 40 páginas que trae la parte W en la edición 2019 de ASME sección 8, división 1, vamos a estar entre las páginas 192 y la página 193 y 194, que son las tres primeras páginas de esta parte que tiene que ver con soldaduras. En total, la parte W en la edición 2019, que está vigente y estará hasta el próximo año, desarrolla la parte W en 40 páginas, ¿ok? Desde la página 192 hasta la página 332 se desarrolla todo lo que tiene que ver con la parte W, ¿no es cierto? En donde la U sería pues la letra distintiva de la estampa, ¿no? De calderas y de recipientes a presión, la estampa U. Entonces, vamos a empezar, ¿sí? Vamos a empezar en esta ocasión ya a llevar esta clínica.
¿Ok? Empezamos con esta clínica. Y vamos a irnos, pues, en este momento al código ASME sección 8, división 1, edición 2019. Ya estamos en este momento delante del código. Y, como les dije, la parte W se empieza a desarrollar en la página 192. Así que vamos a iniciar. Si tú tienes el código, puedes llevar nota de las páginas que vamos a estar desarrollando. Ah, y decirte algo importante, ¿no? Esto, se habrán podido haber dado cuenta que nosotros tenemos este código y todos los códigos que, sobre los cuales damos cursos y capacitaciones en calidad de experto. Nosotros, en la misma norma, tenemos nuestras notas de traducción. Estas notas de traducción, quiero que se entienda, es a propósito de capacitación. Y nosotros mismos, como agencia de asesoramiento, tenemos nuestras traducciones, ¿no es cierto? Las personas que llevan el curso en nuestra academia virtual, las 24 horas por un espacio de 5 semanas en cursos como estos, y otros cursos de 3 semanas, los que tienen que ver con metales de aporte, los alumnos reciben por correo electrónico este material de estudio, ¿ok? Con la norma traducida dentro de los aspectos que abarcan el curso. Entonces, estas traducciones son personales de la empresa, tenemos un departamento de traducción técnico, y lo que nosotros hacemos básicamente es acondicionar a un entendimiento, ¿no es cierto?, el concepto, el criterio, la filosofía, la doctrina del código. Nos cuidamos mucho de no alterar realmente el espíritu del código, ¿ok? Y bueno, los años de experiencia nos ayudan a eso. Entonces, esta clínica también va a tener la modalidad de entrenamiento con el código abierto. Ese es el formato que nosotros manejamos en la agencia de Ictus Metal S.A. Bien, vamos a empezar entonces. Esta clínica, he calculado que se va a desarrollar aproximadamente en una hora, pero podríamos rebasar hasta más o menos llegar a la hora y media. Bien, 796 páginas trae la edición 2019 del código ASME sección 8, división 1. 796 páginas. Y en este momento, a modo de introducción, quisiera pues que vayamos a la página 79, porque esto siempre es bueno, ¿no es cierto?, ver el alcance del código. En la parte del alcance del código, en este caso, página 79, introducción, y ya estamos en la parte U1, alcance, esto es importante que nosotros empecemos por ahí, ¿no? Porque el alcance nos da un panorama bastante amplio de lo que el código esto trata, ¿ok? Es un consejo para que, de momento, digo, no se piense más allá de lo que está escrito, ¿ok? Entonces, este consejo que les doy es un consejo de buena fe. Y vamos a ver, no vamos a ver completamente la introducción por cuestiones de tiempo, pero sí vamos a verlo hasta la parte que tiene que ver con materiales que tienen impregnado el grafito. Hasta aquí vamos a verlo y yo creo que es suficiente información como para que nosotros podamos tener una base y ya desarrollar el W2 y el W3, que es lo que vamos a ver el día de hoy. Bien, nuestra traducción técnica lo estoy ampliando en este momento para los que tengan un computador también lo podamos ver juntos. Introducción, página 79, código ASME sección 8, división 1. El alcance, U1, ahí se encuentra el alcance. La nota A es ver a continuación. Y empieza. El prólogo proporciona la base para las reglas descritas en esta división. Es decir, en este prólogo están las bases y están las reglas, ¿no es cierto?, que se describen para que nosotros podamos entender la razón, ¿no es cierto?, de ser de este código de construcción para recipientes a presión. La nota 1, eso. El prólogo proporciona la base para las reglas descritas en esta división. La nota 2 nos va a decir que para el alcance de esta división, ¿no es cierto?, recipientes a presión son contenedores para la contención de la presión. Es decir,
De esta manera, en la nota 2, en la introducción, ASME sección 8, división 1, pues describe dentro del alcance qué es un recipiente a presión, ¿no es cierto? Para el alcance de esta división, recipiente a presión son contenedores para la contención de la presión, ya sea interna o externa. Esta presión puede obtenerse de una fuente externa o por la aplicación de calor de una fuente directa o indirecta o cualquier combinación de los mismos. Va delineando AME sección 8 en la introducción lo que es un recipiente a presión y de qué manera es que la presión se puede dar, ¿no es cierto? Y en la nota 3, como una base, dice que esta división contiene requisitos obligatorios, prohibiciones específicas y orientación no obligatoria para materiales de recipientes a presión, diseño, fabricación, examen, inspección, pruebas, certificación y alivio de presión. Hay aspectos o requisitos obligatorios, prohibiciones específicas y algunas orientaciones no obligatorias, ¿ok? Para lo que tiene que ver con presión, diseño, fabricación, examen, inspección, prueba, certificación y alivio de presión. Adicionalmente, la nota 3 dice que el código, es decir, la sección 8, división 1, no aborda todos los aspectos de estas actividades. Vamos prestando atención a cómo en la introducción ASME sección 8 se manifiesta. Y dice que aquellos aspectos que aquí no se abordan específicamente no debe considerarse como que está prohibido. ¿Ok? Luego dice que el juicio de ingeniería debe ser coherente con la filosofía de esta división. Y tales juicios, es decir, los juicios de ingeniería de los profesionales, nunca deberían o deben usarse para invalidar requisitos obligatorios o prohibiciones específicas de esta división. En la introducción, ASME 8 va delineando la política dentro del alcance de este código en construcción. Luego dice, ver también orientación informativa y no obligatoria sobre los fenómenos metalúrgicos en la sección 2, parte D, apéndice A, no obligatorio. De esta manera, en el alcance U1, en las tres notas, vamos recibiendo orientación para que en el desarrollo de esta clínica tengamos las cosas claras, ¿no es cierto? Y podamos, pues, desarrollar lo que hoy hemos preparado sin ningún contratiempo o inconveniente. Luego, en la nota B, hemos estado hace un momento en la nota A, la nota B nos va a decir lo siguiente. Esta división, ¿no es cierto?, se divide en tres subsecciones. Ojo, la división 1 del ASME sección 8 se divide en tres subsecciones. Se divide en apéndices obligatorios y apéndices no obligatorios. La primera subsección es la subsección A. Consiste en la parte UG completamente, en donde cubre los requisitos generales aplicables a todos los recipientes a presión. Esto en cuanto a la subsección A. La subsección B cubre requisitos específicos que son aplicables a los varios métodos utilizados en la fabricación de recipientes a presión. Consta de las partes UW, UF y UB, en donde se tratan métodos de soldadura, forjados y soldados respectivamente. Luego viene la subsección C. En la subsección C se cubren los requisitos específicos que se aplican a las varias clases de materiales que se utilizan en la construcción de un recipiente a presión. Y aquí viene algo muy interesante, que es genial prestar la atención, porque cuando estemos desarrollando la parte W2 y la parte W3, nos vamos a topar con estas nomenclaturas, ¿no? Dice que la subsección C también consta de partes como sigue: la parte UCS, la parte UNF, la parte UHA, la parte UCI, la parte UCL, la parte UCD, la parte UHT,
la parte ULW, la parte ULT y la parte UIG, en donde se tratan con aceros al carbono y de baja aleación, metales no ferrosos, metales de alta aleación, de hierro fundido, materiales revestidos y revestido, hierro dúctil fundido, ferrítico o aceros con propiedades mejoradas por tratamiento térmico, aceros construidos o recipientes construidos en capas, materiales de baja temperatura e impregnados en grafito, respectivamente. La sección 2, parte D, también contiene tablas de valores máximos permitidos de tensión para estas clases de materiales, excepto para los impregnados de grafito. Bien, brevemente vamos a ir a otras páginas para poder ver el alcance de la sección 8, división 1. Esta sección da reglas para la construcción de recipientes a presión, en donde hay una gran gama de materiales, ¿no es cierto?, que se emplean para la construcción de estos recipientes. En donde la parte W, que vamos a estar, cumple requisitos, ¿no es cierto?, mandatorios, obligatorios, para todas estas partes en donde se fabrican recipientes con diferentes materiales. Es decir, la parte W, como les dije al inicio, probablemente tenga alguna información técnica en relación a calidad para las soldaduras, pero básicamente esto no es así, porque la información técnica en relación a condiciones de soldaduras en aspectos de criterios de aceptación o de rechazo están en las mismas partes como las que acabamos hace un momento de ver, ¿no? Por ejemplo, vamos a ir a la parte UCS. Esta parte, la parte UCS, se relaciona con materiales base, ¿no es cierto?, de aceros al carbono y de baja aleación. Está aquí. La subsección C, ¿no es cierto?, muestra requerimientos para todas las clases de materiales. Y esta subsección C se va a dividir en varias partes, en donde, por la naturaleza propia del material, van a haber las reglas de construcción, los criterios para la soldadura y algunos requerimientos mandatorios, no mandatorios y otras sugerencias. Entonces, la parte UCS, esto es parte de otro curso, pero básicamente tiene que ver con aceros al carbono y aceros al carbono y de baja aleación. ¿Okay? Esa es la parte UCS. Si vamos a la parte, la página 79, por ejemplo, aquí tenemos la parte UNF. ¿No es cierto? Y vamos para allá, en la parte UNF ya hay requerimientos para otro tipo de materiales, ¿no? Esta es la parte donde hay requerimientos para recipientes a presión que se construyen con materiales no ferrosos, ¿ok? Y de esta manera, ASME sección 8 división 1 se complementa, o se conforma, mejor dicho, ¿no? Clasificando en cada parte, como la que estamos viendo, los materiales que se emplean para la fabricación de recipientes a presión. Regresamos a la página 79, por ejemplo, y nos vamos a la parte UHA. Esta parte tiene que ver, pues, con otro tipo de materiales y en este caso hay requerimientos para recipientes a presión que se construyen con aceros de alta aleación. Entonces, esta es, de esta manera está conformado ASME sección 8, división 1. Entonces, luego de esta breve aclaración, ¿no?, para que cuando estemos en la parte W2 y veamos estas partes que tienen que ver con UCS, UHA, UHT, pues sepamos, ¿no?, que se está hablando de partes del código en donde son otros tipos de materiales. Lo digo porque la parte W habla en forma genérica, ¿ok? En forma genérica se expresa la subsección B. Bien, ya estamos entonces en la página 192, y aquí empieza en la subsección B los requerimientos, ¿cierto?, relativos a los métodos de fabricación de recipientes a presión. Ojo con estas palabras, requisitos relativos, ¿no es cierto?, a los métodos de fabricación de recipientes a presión. Digo esto porque es muy relevante leer con calma, ¿no?, y poder entender ¿De qué está tratando? Por ejemplo, en la subsección B están los requisitos relativos con los métodos de fabricación de recipientes a presión. Y esta subsección B
empieza pues con la parte W. ¿Dónde están los requisitos para recipientes a presión que se fabrican por soldadura? Ojo también con esto. Probablemente en el video de promoción de esta clínica, digo, probablemente alguien pensó que íbamos a hablar o se iba a hablar de soldadura. Claro, se va a hablar de soldadura, pero dentro de un contexto de requisitos, ¿no? Requisitos, no tanto vamos a ver, vuelvo a repetir, aspectos de control de calidad. Puede aparecer alguna información técnica en aspectos de control de calidad, pero básicamente no se trata de eso en esta parte de W. Así que vamos a empezar desarrollando con calma. Vamos a ver cada parte que está pintada en azul, porque vamos a estar yendo a otras páginas de la sección 8 para entender el concepto o el requerimiento de estas partes, ¿ok? Como les digo, la parte W trae 40 páginas. No vamos a desarrollar las 40 páginas. Aunque tenemos un curso netamente de W, donde abarcamos las 40 páginas, y en la práctica son mucho más porque vamos a diferentes partes, pero hoy solamente hemos querido rescatar en esta clínica la parte W2 y la parte W3. Bien, vamos a empezar entonces con los aspectos generales, el alcance genérico de la parte W, ¿ok? Por lo general, esto, en las partes en donde empieza con el alcance, el panorama que el alcance nos da es genérico, es decir, este alcance se va a desarrollar en las 40 páginas. Y ASME sección 8, división 1, en la parte W, en el alcance, en estas breves líneas, nos van a dar a entender de qué trata, ¿no es cierto?, la parte W que se desarrolla en 40 páginas. General, W1, alcance. Y empieza la sección 8 de esta manera. Las reglas. Ojo con esta palabra. En ASME sección 9, por ejemplo, o en ASME sección 2, que son códigos de referencia, o ASME sección 5, ¿no es cierto? Los términos no son tan, vamos a decir, estrictos como en este caso, ¿no? Reglas, rules, ¿no? O leyes, ¿no? Las reglas. Es porque estamos en un código de construcción. Las reglas de la parte W, que tiene que ver con soldadura, ojo, son aplicables a los recipientes a presión a utilizarse junto con los requisitos generales de la subsección A y con los requisitos específicos de la subsección C que pertenecen a la clase de material utilizado. Es decir, la parte W no se usa, no se maneja sola. La parte W se va a usar o se va a aplicar, ¿no es cierto?, en conjunto con la subsección A y la subsección C. Entonces, de esta manera podemos ver que la parte W no es un tema independiente, no es un tema paralelo, sino que muy por el contrario, para usar correctamente los requerimientos de las reglas de la parte W, hay que contemplar y considerar la subsección A y la subsección C, que es lo que vamos a ver en este momento. La subsección A. Vamos a ir a la subsección A. No vamos a desarrollar toda esta subsección, solamente vamos a ver el alcance de qué trata, ¿no es cierto?, la subsección A, en donde están los requerimientos generales. La subsección A empieza con la parte UG, en donde están los requerimientos generales para todos los métodos de construcción y todos los materiales. Es decir, la parte W se complementa con la parte A o la subsección A, parte G, en donde están todos los métodos que se usan para fabricar o construir recipientes a presión con todos los materiales. Entonces, esto debe ser atendido de la mejor manera. Bien, el alcance de la parte subsección A o con parte UG. ¿Cuál es el alcance de esta subsección y de esta parte? Bueno, los requisitos de la parte UG son aplicables a todos los recipientes y partes de recipientes. Ojo, y se utilizará conjuntamente con los requisitos específicos de las subsecciones B y C con los apéndices obligatorios
que pertenecen al método de fabricación y el material utilizado. De esa manera, la parte UW complementa con la parte UG. ¿Qué cosa hay en la parte UG o qué información hay aquí? Métodos de construcción y los materiales que se emplean para esta finalidad. Vamos a la página 192 para ver ahora de qué trata la subsección C, ¿no es cierto? Y vamos para allá y estamos en la página 245 del código AME sección 8 y esta es la parte UCS que está dentro de la subsección C en donde están los requerimientos, ¿no es cierto? Para todas las clases de materiales. Aquí hay requisitos para las clases de los materiales. Y empieza con materiales ferrosos, ¿no es cierto? Aceros al carbono y de baja aleación. Y va subiendo, ¿no es cierto? En cada parte dentro de esta subsección, como hemos visto hace un momento, están los aceros no ferrosos, los aceros austeníticos, los aceros de fierro fundido, etcétera, etcétera, etcétera. Dentro de la parte UCS, subsección C. ¿Cuál es el alcance? Bueno, el alcance es que las reglas de la parte UCS son aplicables a los recipientes a presión y partes del recipiente a presión que están construidas de acero al carbono y aceros de baja aleación. En esta parte están solamente los aceros ferrosos, ¿no es cierto? En donde se clasifican aceros al carbono y los de baja aleación. Y esta parte, la subsección C, se va a utilizar en conjunto con los requisitos generales de la subsección A y con los requisitos específicos de la subsección B, que pertenecen al método de fabricación que se pueda utilizar. Este es el alcance, lo hemos visto en este momento, este es el alcance de la parte W. La parte W se va a complementar con las subsecciones A y C. De esa manera, se utiliza la información en la parte W, ¿ok? Esto es muy importante entenderlo porque estas reglas se complementan entre ellas, ¿ok? Ahora, obviamente, vamos a ver aspectos de soldadura aquí y una recomendación, llevar un curso en calidad de experto del ASME sección 9, ¿no es cierto?, para empezar, antes de exponernos a un código de construcción como este, vamos a ver soldadura, es muy importante. Es decir, la recomendación que nosotros damos es que si hay personas interesadas en empezar a conocer el libro ASME, que consta de 12 secciones, es importante empezar por la sección 9, ¿ya? ¿Por qué? Porque todos estos recipientes, calderas, tanques, qué sé yo, plantas nucleares, etcétera, etcétera, se construyen con soldadura, ¿sí? Se construyen con soldadura. Entonces, es importante empezar primero llevando un curso, ¿no es cierto?, de ASME sección 9, ¿no? Se puede empezar, por ejemplo, artículo 1, ¿no?, aspectos generales de soldadura, artículo 2, calificación de procedimiento, artículo 3, calificación de soldadores, artículo 4, variables esenciales, artículo 5, procedimientos estandarizados de soldadura. El consejo es que se empiece por la parte QW, la parte QG y QW de ASME 9. Llevando un curso de 5 semanas, como el que tenemos en la academia, de la parte QG y la parte QW, nos va a dar bastante base para que, por ejemplo, en una clínica como esta, tengamos nosotros los criterios, los aspectos, las nomenclaturas, las terminologías correctas para entender, en este caso, la parte W. Bien, eso tómenlo de buena manera, es un consejo. Bien, vamos a empezar entonces, habiendo visto el alcance de los aspectos generales de la parte W, vamos a ver el W2. En el video de promoción que se lanzó ayer, hemos dado a conocer sobre qué partes de la W íbamos a hablar el día de hoy. Entonces vamos a hablar de parte W2 y la parte W3. Bien, vamos a nuestra traducción entonces. Aquí lo voy a ampliar, ¿no es cierto?, para que lo podamos ver todos. Si estás en un computador, va a ser genial.
Ojo con todas las nomenclaturas, porque vamos a estar yendo a la W51, vamos a ir también a las notas 2 y 3, vamos a ir a W11, nota A4, para que se pueda entender, ¿no es cierto?, en toda su amplitud, esta parte de W2. Bien, lo primero, hazme sección 8, división 1, parte W2, tiene que ver con restricciones del servicio, ¿ok? De eso trata la parte W. De esta manera empieza a desarrollarse la parte W, con aspectos de restricción, donde sí, donde no, empieza pues la parte W. Y vamos a empezar a desarrollar primeramente la nota A en todo su contexto. Y vamos a ir avanzando. Bueno, W2, restricciones del servicio. Ojo, cuando los recipientes contengan sustancias letales en estados líquido o gaseoso, todas las juntas soldadas a tope deben ser completamente radiografiadas de acuerdo con W51. Estamos en el W, ¿ok? W51. Excepto, ojo, para soldaduras a tope sujetas a las disposiciones de 2 y 3, a continuación, y W11, nota A4, con esa excepción, ¿no es cierto? Y con otra excepción, que las soldaduras a tope en anillos de refuerzo diseñados bajo las reglas de UG29, con estas excepciones. Es decir, algunas soldaduras a tope que están sujetas a estas disposiciones, pues no requieren ser radiografiadas completamente. Y también a excepción de algunas soldaduras a tope en anillos de refuerzo diseñados bajo las reglas de UG29. Ojo con eso. Después, todas las uniones en cuerpos de recipientes a presión bajo ASME 8 División 1 que almacenan sustancias letales, sean en estado líquido o gaseoso, se tienen que radiografiar completamente de acuerdo con W51. En algunas ocasiones, nosotros, bueno, no solamente estamos en el tema de asesoramiento, también nosotros tomamos en ocasiones proyectos, hacemos trabajos de construcción, reparación con algunos clientes constructores que tenemos. En ocasiones nos han propuesto siempre esto, sustituir, ¿no?, la placa radiográfica por algún método moderno con tecnología de ultrasonido, ¿no? Bueno, los criterios son válidos, nos dicen, por ejemplo, es menos peligroso, y una serie de virtudes que estos procesos con tecnología de punta tienen. Bueno, mire, nosotros estamos en este momento delante de un código que dicta reglas, que dicta leyes, ¿no es cierto? Cuyo alcance, inclusive, ¿no?, advierte que por más buen juicio de ingeniería que alguien pueda tener, ese juicio de ingeniería no puede desplazar, no puede invalidar, no puede cambiar un criterio, una filosofía, un requerimiento del Código de Construcción, en este caso, AME Sección 8 y División 1. Todas las juntas a tope de recipientes a presión que contienen elementos o sustancias letales se tienen que radiografiar al 100%, completamente bajo los criterios de W51. Con excepción, ¿no es cierto?, de algunas soldaduras, como aquí lo dice, también a tope, pero que están dentro de disposiciones como las que hemos visto en este momento, y en su momento dado vamos a ir a estas partes que cita el código. Ahora, en relación a algunos materiales, en este caso las tuberías o tubo que son manufacturadas por este proceso, ERW, que sería soldadura por resistencia eléctrica, estos materiales no se permite usar como caparazón o como boquilla en servicios de aplicaciones letales. Fíjese, estamos en la parte W, estamos en los aspectos de soldadura, estamos viendo el alcance de ASME Sección 8 y División 1 en requisitos para soldadura, y no estamos viendo, hasta el momento, ninguna referencia o información que tenga que ver con control de calidad de uniones soldadas. No vamos a encontrar mucha información de esa naturaleza aquí, probablemente sí, pero no lo suficiente. Porque esa información de soldaduras de producción en relación a control de calidad, criterios de asentación, criterios de rechazo, etcétera, están en las mismas partes como hemos visto en UCS, UHT, etcétera.
Aquí lo que estamos viendo son requerimientos que tienen un contexto de seguridad, ¿ok? No va a hablar mucho de la soldadura como lo habla ASME sección 9. Aquí los requerimientos son diferentes. Entonces, no se permiten utilizar estos materiales o tubos para fabricar una caparazón o una boquilla en servicios de aplicaciones letales. Ojo con eso. Cuando se fabrica usando acero al carbono o de baja aleación, tales recipientes deben ser tratados térmicamente después de la soldadura de acuerdo con la tabla UCS56, a menos que esté exento por nota general B3 de la tabla UCS56-1. Lamentablemente no vamos a ver en detalle estas tablas, ¿no es cierto? Porque la clínica tiene que ver con comprender la parte W. Sin embargo, tenemos el curso completo de esta parte UCS, ¿no es cierto? Bajo AME sección 8, división 1. Pero aquí lo estamos citando para entender dónde es que se aplican las placas radiográficas, bajo qué reglas, de qué parte, dónde no, y de esa manera podamos tener claramente el alcance del código, en este caso en la parte W. Sigue desarrollando W2 en relación a restricciones del servicio. Cuando un recipiente contendrá fluidos de tal naturaleza, es decir, fluidos letales en estado gaseoso o líquido, en donde una cantidad muy pequeña de mezcla o sin mezclar con aire es peligroso para la vida cuando se inhala, será responsabilidad del usuario y su agente designado para determinar si es letal. Ojo con esta parte de restricciones de servicio. Recipientes en acero al carbono, dice, ¿no? Recipientes que contendrán fluidos de tal naturaleza, es decir, líquidos o gases letales, en donde una pequeña mezcla o sin mezcla de aire hace que se vuelva peligroso para la inhalación por parte de una persona, ¿no es cierto? Va a ser responsabilidad única y exclusivamente del usuario y de su agente designado para determinar si esa combinación con aire es letal o no es letal. Esa responsabilidad cae sobre estas personas. Ahora, si se determina que es letal, ¿no es cierto?, esta combinación pequeña con aire, mezclar o sin mezclar, dice, el usuario y o su agente designado, para esto ver W2A, ellos deberán informar al diseñador o al fabricante de tal condición, ¿verdad? Que esto, pues, es letal para la vida humana. Estamos viendo W2 restricciones de servicio. Estamos viendo los aspectos de soldadura, ojo, no hay que desubicarnos. Ahora, será responsabilidad del fabricante cumplir con las disposiciones del código aplicable y para esto nos envía a ver UCI-2 y UCD-2. Nos está llevando a otras partes, ¿no es cierto?, de la subsección C que en este momento estamos desarrollando. Hay una nota, dice, las juntas de varias categorías. Para ver las categorías hay que ir a la tabla W3. Debe ser como sigue. A, excepto para tubos soldados y tuberías internas a carcasas de intercambiadores de calor, todas las juntas serán de categoría A, tipo número 1, según la tabla W12. Ahora es cuando vamos a empezar a tener un breve viaje por diferentes partes del código para desarrollar lo que hemos visto en W2, ¿no es cierto? Y podamos entender el alcance de estos requerimientos. La traducción sobre la cual vamos a desarrollar solamente hasta aquí. No vamos a ver completamente la parte W, porque es considerable información, pero consideramos que con esta información que vamos a desarrollar es suficiente para entender por qué razones hay restricciones de servicio y en dónde las placas radiográficas para recipientes que van a almacenar elementos letales para la vida humana, la radiografía debe ser al 100%. Primero, nos citó el W51, ¿ok? Aquí están, pues, los requerimientos para lo relacionado con radiografía. Y vamos a irnos en este momento a la página 231, ¿sí? Aún seguimos
en la parte W. Estamos en la página 231 y vamos a ver aquí, pues, lo que tiene que ver con examinación por radiografía de juntas de soldadura. De juntas de soldadura. Vuelvo a repetir, probablemente pensabas, no sé, que íbamos a ver aspectos de control de calidad para uniones soldadas en recipientes a presión. La parte W no tiene tanto que ver en eso. Página 231 de las 796 páginas, W51, examen radiográfico para juntas soldadas. Y vamos a desarrollar lo que es más que suficiente para entender esta parte del W, ¿no es cierto?, 2, que nos ha traído al W51. Primero, dice lo siguiente, en la nota A, todas las uniones soldadas a radiografiar deben ser examinadas de conformidad con la sección 5, artículo 2, salvo que se especifique abajo lo siguiente. 1. Un conjunto completo de imágenes radiográficas y exámenes de registro, como se describe en la sección 5, artículo 2, para el fabricante que conservará cada recipiente o parte del recipiente como sigue. Y empieza a desarrollar. Primero, imágenes radiográficas hasta que el fabricante, ¿no es cierto?, tenga el informe de datos en donde ha sido firmado por el inspector. Debe, pues, retener o almacenar estos films radiográficos hasta que, dice aquí, el inspector firme. Ahora, el inspector aquí debe entenderse por el inspector autorizado, ¿ok? El inspector autorizado ASME, no es ningún otro inspector. El fabricante debe tener imágenes de radiografía hasta que se emita el informe de datos y haya sido firmado por el inspector. Estas son las condiciones políticas, en este caso, para radiografías. Inciso B, registros de exámenes según lo requiera esta división, 10 y 13. Ojo, estamos viendo requisitos para el desarrollo de las radiografías en un recipiente a presión que tiene, ¿no es cierto?, en su contenido elementos letales. Nota 2, debe haber una demostración de densidad aceptable en la radiografía y las películas y la capacidad de ver la imagen prescrita, imagen del indicador de calidad y el orificio o el cable designado de un cable IQI se considerará satisfactorio o prueba satisfactoria de cumplimiento con la sección 5, artículo 2. Aquí entramos en aspectos técnicos de radiografía. Si en el grupo hay alguna persona que tiene competencias en el método no destructivo de radiografía, podría hacer sus intervenciones que van a ser muy, muy, muy inconsideradas. Seguimos desarrollando el W51 y dice en la nota 3, los requisitos de la sección 5 en el artículo 2, en la parte T-274.2, deben utilizarse únicamente como guía para radiografías basadas en películas. Y la última nota que desarrolla W51, que tiene que ver con examen radiográfico para juntas soldadas, es la nota 4, y dice que como una alternativa a la imagen radiográfica en los requisitos anteriores, todas las soldaduras en las que el más fino de los miembros unidos habla de espesor y tiene un grosor de 6 milímetros o un cuarto de pulgada, estas se pueden examinar utilizando el método ultrasónico que se especifica en W53 nota B. Aquí tenemos la presencia del otro método de capacidad volumétrica, ultrasonido, pero está, pues, contemplado solamente en el espesor de 6 milímetros o de un cuarto de pulgada. Después no hay otra nota aquí que nos pueda dar a entender que el ultrasonido se puede utilizar en espesores mayores. Esto en relación a QW o W51. Estamos haciendo una... estamos viendo los alcances para entender los conceptos, ¿no es cierto?, del por qué se tiene que utilizar radiografías en recipientes de elementos letales. Regresamos a la página 192 y ahora nos va a llevar a W11, nota A y 4. Y tenemos que ir a la página 197. Estamos viendo aspectos técnicos desarrollando, ¿no es cierto?, dentro del alcance del W
2, que tiene que ver con restricciones de servicio. W11 está aquí, cita la nota A y la nota 4, nada más. Las otras notas no las va, o no las contempla, pero la nota A se subdivide en 1, 2, 3 y 4, ¿no es cierto? Que es lo que complementa con el W2. Bien, aquí en W11 seguimos viendo aspectos de soldadura por examen radiográfico y ultrasónico. El desarrollo dice lo siguiente: A, radiografía completa. Las siguientes uniones soldadas deben ser examinadas radiográficamente en toda su longitud en la manera prescrita en W51. En la manera prescrita en W51. Ya lo hemos visto, de ahí hemos venido, pero seguimos desarrollando W11 en la nota A. Dice, todas las soldaduras a tope en la carcasa y cabeza de los recipientes utilizados para contener sustancias letales. Vimos en W2, nota A, deben ser completamente radiografiadas. Esto en el alcance de radiografía completa. La nota 2, todas las soldaduras a tope en la carcasa y cabeza de los recipientes, en cuyo espesor nominal, para esto, nos lleva a ver la nota G a continuación, en la junta soldada, cuando excede una pulgada y media, o excede el menor de los espesores prescritos, y aquí viene, en UCS57, UNF57, UHA33, como lo dijimos, son otras partes que contemplan otros materiales para la construcción de recipientes a presión. Aquí, ASME, sección 8, división 1, en la parte W, habla de forma genérica. Aquí está citando, ¿no es cierto?, otras partes con otros materiales en donde se contempla también la radiografía completa. Básicamente habla de un espesor de una pulgada y media. Si en algún momento alguien necesita esto, que profundicemos en algún aspecto, lo podemos hacer. Entonces, para todas las soldaduras a tope en la carcasa de cabeza de los recipientes en cuyo espesor nominal excede una pulgada y media, y cita para las diferentes partes, ¿no es cierto?, para los materiales cubiertos en el mismo, o según los prescritos, otra vez voy a citar, ¿no es cierto?, otras partes del código AME sección 8, en lo que es materiales, UHT, ULW, etcétera, etcétera, cita, ¿no es cierto?, radiografía completa, que tiene que ver con un espesor, ¿no es cierto?, y la junta dice que excede una pulgada y media. Vuelvo a repetir, si alguien quiere hacer una sugerencia y profundizar en esta nota 2, lo podemos hacer. Ahora, la nota 3, en cuanto a radiografía completa, en un recipiente dice que todas las soldaduras a tope en la carcasa y cabezas de calderas de vapor con presiones de diseño también tienen que ser radiografiadas completamente. Hay algunos incisos y da valores superiores a 50 PSI, ¿no es cierto?, o 350 kilopascal. Vayamos a ver W2, la nota C, o en donde no se exceda 50 PSI, también nos lleva a ver W, nota C, pero con un espesor nominal en la junta soldada superior al espesor especificado en la nota 2 arriba, que sería pues la pulgada y media. Estos criterios, ¿no es cierto?, de el AME sección 8, división 1, en lo que respecta a soldaduras, tienen que ver mucho con los espesores, ¿no es cierto?, y con los materiales que se utilizan para la construcción de un recipiente que va, en este caso, a almacenar o retener elementos letales en estado gaseoso o líquido. Estamos desarrollando la parte W2, que tiene que ver con restricciones de servicio. Así que hemos visto lo que nos relaciona la nota A con la parte 1, 2, 3 y 4. Ahora regresamos para ver las otras partes que AME sección 2 en la subsección B, parte W, nos cita. Ya hemos visto W51, W11, nota A, hasta la 4, y ahora vamos a ver el UG29. El UG29 tiene que ver, pues, con lo siguiente. Página 101, vamos a ampliar, y vamos a ver aquí lo siguiente. Hay algunas ecuaciones, algunas fórmulas, ¿no es cierto? Pero no vamos a llegar hasta ahí, porque solamente necesitamos entender el concepto de UG29, que se está relacionando con W2, restricciones de servicio. Bueno, aquí lo que
AME sección 8, división 1, en UG29, habla, es acerca de anillos de refuerzo, ¿no es cierto?, para recipientes cilíndricos o carcasas de baja presión externa. Habla de anillos de refuerzo. Bueno, la nota A nos dice que los anillos de refuerzo externos se deben unir a la carcasa por soldadura o soldadura fuerte, ¿no?, o bracing. Para esto nos lleva a ver UG30, pero no vamos a ir por cuestiones de la clínica y por cuestiones de tiempo. Ahora, rigidez interna. Los anillos no necesitan estar unidos a la carcasa cuando los anillos están diseñados para soportar las cargas y con los medios adecuados. Se proporciona soporte para mantener el anillo en su lugar cuando se somete a cargas de presión externas. Los segmentos de anillos necesitan no ser adjuntados cuando se cumplan los requisitos de la nota C. Podríamos profundizar aquí, pero no es necesario, pero sí podemos entender que hay dos situaciones, vamos a decir, anillos que no necesariamente necesitan estar unidos por soldadura, ¿no es cierto? Y para esto nos lleva a ver UG30. Y en relación a rigidez interna, dice que los anillos no necesitan estar unidos a la carcasa cuando los anillos están diseñados para soportar las cargas y con los medios adecuados. Se puede proporcionar soporte para mantener el anillo en su lugar cuando se somete a cargas de presión externa. Bueno, la parte UG29 es parte de W2, ¿no es cierto? Pero abarca ya otro requerimiento, anillos pues de refuerzo, ¿no es cierto?, en donde no vamos en este momento a profundizar. Solo estamos viendo de qué manera es que la parte W pues da su propio alcance. Y la otra parte, que está dentro del desarrollo de la nota A, pues es ver W2. Vamos también para allá para poderlo ver. Y tiene que ver con W2A, la nota A, solamente la nota A. No está citando otras notas más. Bueno, la parte UDO, aspectos generales. Está dentro del contexto de W2, restricciones de servicio. La nota A dice, en relación al agente, ¿no es cierto?, y al propietario del recipiente. De eso habló la parte W2. Dice, el usuario o su agente designado, para esto nos envía a ver el apéndice no obligatorio NN, ¿no?, lo que quieren saber más en relación a este alcance del agente designado, dice, deberá establecer los requisitos de diseño para recipientes a presión. Este personaje, el usuario o su agente designado, tienen pues que considerar los factores asociados con el funcionamiento normal del recipiente o otras condiciones como inicio, apagado y condiciones anormales que pueden convertirse en un diseño de rector considerado. Para esto, ver UG22. Tal consideración incluirá, como dice aquí, etcétera, 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 cuestiones que no vamos a ver. Hacemos un paréntesis aquí. En relación a W2, pues el alcance del código es que los responsables, directamente hablando, es el usuario del recipiente, ¿no es cierto?, y su, en este caso, agente designado, en donde son ellos los que tienen que asumir la responsabilidad de determinar, ¿no es cierto?, que si el recipiente que ellos están enviando a fabricar o a diseñar, pues va a almacenar elementos letales, sea en estado líquido o gaseoso. Es responsabilidad de ellos. Es responsabilidad de ellos, inclusive, el contexto de las propias soldaduras, que tienen que radiografiarse al 100%. Y aquí estamos viendo que también es responsabilidad, bajo ASME sección 8, división 1, parte W, es responsabilidad de ellos dar pues las directrices, las consideraciones, los factores para el arranque, ¿no es cierto?, del equipo, para las condiciones normales, las condiciones anormales o lo que fuere. Es responsabilidad de ellos, según lo que acabamos de ver en W2, ¿no es cierto?, y el requerimiento general de U2. Estoy con UG, porque hemos estado en un curso hace un momento con AME sección
8 en la parte de subsección A. Bien, vamos a regresar ahora a la página otra vez 192 y ya vamos entrando en materia a lo que es soldadura. Vamos a obviar toda esta información porque vamos a ir al W3 a partir de este momento. Todo esto que tiene que ver con restricciones de servicio es bastante amplio, ¿no es cierto? Abarca algunos materiales, abarca también otras tablas, pero no es materia en esta noche de la clínica. Así que vamos a ir al W3 y ya estamos entrando en lo que son los aspectos de la soldadura propiamente dicha, pero dentro de un contexto de juntas, ¿no es cierto? En donde ASME sección 8, división 1, en la parte W, clasifica las juntas por categorías, ¿ok? Por categorías. Dentro de un momento vamos a estar desarrollando este dibujo. Este dibujo es la figura W3. Aquí hay una ilustración completa de todo lo que puede abarcar un recipiente a presión, ¿cierto? Hay diferentes tapas conformadas, hay cámaras comunicantes, hay bocas de pescado, hay soldaduras hembridas, hay tapas planas, etcétera, etcétera. Hay juntas longitudinales, circunferenciales, etcétera. Este dibujo representa todas las categorías de soldadura, en donde no habla acerca de la condición de la soldadura, sino de su ubicación, ¿ok? Entonces, W3, página 193. Vamos a ver el alcance de las categorías, de acuerdo a ASME sección 8. Bueno, el término categoría, para empezar, ¿no es cierto? Se usa en este documento para definir la ubicación de una articulación en un recipiente. Lo primero que tenemos que entender dentro del contexto, ¿no es cierto?, de lo que es categorías, ¿a qué llama ASME sección 8, división 1 en W3 categorías? Es para definir ubicación de las articulaciones en un recipiente y no para describir el tipo de la articulación. Eso muy importante. El término categoría, como se usa en este documento, define la ubicación de la articulación soldada en el recipiente, pero no el tipo de la articulación. Las categorías establecidas por este párrafo son para uso en otra parte de esta división. O sea, en otras partes de esta división vamos a encontrar las categorías y ya deberíamos o debemos, mejor dicho, estar familiarizados qué es una categoría A, dónde es que implica una categoría B, etcétera, etcétera. Porque en el desarrollo del código AME sección 8, en otras partes se va a hablar de categorías. Al especificar los requisitos especiales sobre el tipo de junta y el grado de inspección para ciertas juntas de presión soldadas. Es decir, las categorías van a especificar otros requisitos especiales sobre el tipo de la junta y el grado de inspección de ciertas juntas de presión soldadas. En otras palabras, las categorías tienen implícito requisitos adicionales de inspecciones especiales, ¿no es cierto? O algunas otras, vamos a decir, otros requerimientos que la categoría amerite. De repente la categoría A amerita un nivel dentro de un factor de seguridad de inspección mayor que alguna categoría B, C o D. Entonces las categorías también están para poder mostrar qué requisitos adicionales de inspección o de pruebas se tienen que hacer. Por eso los clasifica en categorías. Ojo con eso. Ahora, dado que estos requisitos especiales que se basan en el servicio, se basan en el material y el espesor, no se aplican a todas las juntas soldadas, lo acabamos de decir, solo a aquellas juntas que se incluyen, a las cuales se le aplican requisitos especiales en las categorías. Ojo con este criterio porque es importante poder entender que no todas las categorías de uniones soldadas dentro del alcance de AME sección 8 en la parte W ameritan el mismo trato, ameritan la misma inspección o ameritan los mismos requisitos o requerimientos especiales. Eso está pues implícito en el tipo de categoría de unión soldada.
sigue desarrollando en relación a categorías y dice que los requisitos especiales se aplicarán a articulaciones de una categoría determinada solo cuando así se indique específicamente. Es más, el hecho de que esa categoría, vamos a suponer la categoría A, sea una unión de alguna parte del cuerpo del recipiente que uno considere muy importante, muy relevante, no siempre, dice, los requisitos especiales se van a aplicar a estas articulaciones, solamente cuando así se indique específicamente. ¿Ok? Luego, las juntas incluidas en cada categoría se designan como juntas de categoría A, B, C y D. La figura W3, donde ya vamos a llegar a este momento, ilustra, dice ASME sección 8 en la parte W, ubicaciones comunes típicas incluidas en cada categoría. Uniones soldadas no definidas por las designaciones de categoría incluyen, pero no se limitan a la figura 5-1, bocetos A, C y D para juntas soldadas de esquina. La figura 9-5, que muestra pues configuraciones de soldaduras para chaqueta o cierre de recipiente o carcasa, y la figura 26-13 muestra soldaduras en ángulo. A menos que se limite en otra parte de esta división, la soldadura permitida en W9, nota A, y los tipos de juntas pueden usarse con juntas soldadas que no son asignados a una categoría. Es decir, no todas las uniones soldadas en un recipiente también deberían caer dentro de una categoría. Solamente aquellas que aquí se nombra son las que hay que considerar, ¿no es cierto?, dentro de ese contexto de relevancia. Categoría A, B, C y D, algunas de ellas van a demandar una inspección más a fondo, probablemente los requisitos de los ensayos puedan ser más estrictos. Bueno, eso lo va a determinar la categoría de la junta soldada, como dice aquí, que no define ubicación de articulación, define ubicación de articulación, pero no define el tipo de articulación, ¿ok? Así que vamos al dibujo. Vamos al dibujo y poder ver, pues, esto de las categorías. Bueno, en esta parte tenemos un cap, una cabeza, ¿no es cierto?, un cabezal, que AME sección 8, división 1, parte W, le ha dado la categoría B. Luego tenemos otro tipo de cap, luego lo vamos a ver en detalle, donde estas juntas tienen categoría A. Aquí arriba tenemos una boca de pescado, ¿no es cierto?, donde sale un niple y le han dado la categoría D. La soldadura de este niple que va a unir ya prácticamente a la brida, le han dado categoría B, y esta junta de aquí arriba, la C, le han dado el valor, obviamente, C. Y así va desarrollando. Aquí, por ejemplo, esta unión, ¿no?, circunferencial, le han dado categoría B. A estas que también son circunferenciales, pero que tienen contacto con el cabezal, le han dado categoría A. Y así vamos desarrollando diferentes uniones soldadas, en donde ASME sección 8 y división 1, parte W, le da una categoría específica. Aquí tenemos, por ejemplo, una transición, ¿no es cierto? Hay un radio aquí, y para determinar este valor nos envía a W3, nota B. Pero están todas las uniones representadas en este dibujo. Todas las categorías de uniones soldadas están aquí. Ahora es necesario ver con qué se relacionan estas categorías, la A, B, C y D. Y en la página 194, AME sección 9, perdón, sección 8, desarrolla las categorías. Aquí está, la categoría A, vamos a ver cuál es el alcance, hasta dónde es que llega esta categoría de unión soldada, la categoría B, C y D. Vamos entonces a enterarnos, pues, cuál es el alcance de las uniones soldadas en un recipiente a presión con categoría A. Bueno, la categoría A abarca uniones soldadas longitudinales y en espiral dentro de la carcasa principal y las cámaras comunicantes, transiciones de diámetros o boquillas. Ojo, las juntas de categoría A abarcan uniones soldadas longitudinales
y en espiral, pero que están dentro de la carcasa principal, las cámaras comunicantes del recipiente, transiciones de diámetro o boquillas. Cualquier junta soldada dentro de una esfera, dentro de una cabeza plana o formada, o dentro del lado de placas de un recipiente de lados planos. También cualquier junta soldada a tope dentro de una placa de tubos plana, ¿no? Uniones circunferenciales soldadas que conectan cabezas hemisféricas a las carcasas principales, a las transiciones en diámetros, toberas o cámaras comunicantes. Todas estas soldaduras, ¿no es cierto?, que nombra la categoría A, están representadas en este dibujo. Y aquí están, categoría A, categoría A, categoría A, cuerpos comunicantes, aquí tenemos otro cuerpo comunicante, etcétera, etcétera, aquí una zona longitudinal, ¿no es cierto?, que sale de la boca del pescado. Eso es lo que básicamente ASME, sección 8, división 1, parte W, nos quiere indicar. Que según categoría, ¿no es cierto?, está implícito una soldadura. Básicamente todas estas son a tope. Luego vemos las soldaduras de categoría B o las juntas de categoría B. Y ASME sección 8, división 1, parte W va a describir cuáles son esas uniones que le da el valor de categoría B. Bueno, son uniones soldadas circunferenciales dentro de la carcasa principal. Las cámaras comunicantes, boquillas o transiciones de diámetro, pero ojo, todas son circunferenciales, incluyendo las juntas entre la transición y un cilindro en el extremo grande o pequeño, juntas circunferenciales soldadas que conectan el formado de cabezas que no sean hemisféricas a las carcasas principales, a las transiciones de diámetro, a las boquillas o para comunicar. Las juntas soldadas circunferenciales son juntas a tope. Si el ángulo de la mitad del ápice angular A es igual o menor de 30 grados y juntas angulares cuando el ápice angular A es mayor a 30 grados, nos envía a ver la tabla o la figura W3, que es donde hemos venido, ¿no? Y serían pues estas partes de acá, estas uniones, básicamente hablando. Estas son de categoría B y abarcan también esas transiciones. Si alguien quiere profundizar, nos deja un mensaje o algún correo electrónico y podemos entrar en detalle y poder dilucidar cualquier duda que se pueda estar presentando. Las de categoría C, ¿cuáles son esas uniones soldadas que están dentro de la categoría C? La categoría C muestra uniones soldadas que conectan bridas, ¿no es cierto? Placas tubulares o cabezas planas a carcasa principal para cabezales formados. Las juntas de categoría C son transiciones de diámetro a boquillas o a las cámaras comunicantes. Cualquier junta soldada que conecte a una placa lateral o a otra placa lateral de un lado plano del recipiente son juntas de categoría C. Aquí un asterisco para lo que es Van Storm Labs, serían bridas de junta solapada. Entonces, vamos entendiendo que probablemente no era como nos lo imaginamos al principio de la clínica, ¿no? Que probablemente íbamos a ver aspectos de soldadura, sí, en recipientes de presión, pero criterios para control de calidad. No, estamos viendo lo que es la parte W y de qué manera los aspectos de soldadura, ASME sección 8 en esta parte, lo ordena y lo clasifica. Y por último, tenemos las juntas o las uniones de categorías D. Dice que son uniones soldadas que conectan la comunicación entre cámaras o boquillas en las carcasas principales a las esferas, a las transiciones de diámetro o cabezas de recipientes de lados planos, y esas uniones que conectan las boquillas para comunicarse con cámaras. Para boquillas en el extremo pequeño de una transición de diámetro, ver categoría B. Haciendo un resumen, las juntas de categoría A son longitudinales, las juntas de categoría B son circunferenciales, las juntas de categoría C son aquellas que conectan bridas, ¿no es cierto? Y las de categoría D son aquellas que unen cámaras comunicantes. De esa manera,
pues hazme sección 8, división 1, en parte W, nos da un panorama de qué cosa es o cuál es el alcance de una categoría de unión soldada. Otra vez vemos el dibujo, se ha agrupado todas las categorías y podemos repasar el alcance de estas categorías viendo, pues, en la página 193, ¿no es cierto?, de qué manera se desarrolla todo esto. Bien, ahora vamos a ir, pues, a ver la página 199, la página 199, donde hay una tabla que es la W12. Aquí nosotros nos vamos a topar con una información muy relevante, sinceramente, muy especial. Ojo que para poder interpretar esta tabla tenemos que tener en cuenta lo que hace un momento acabamos de ver, las categorías de las juntas, porque en base a esto se van a aplicar limitaciones y se van a aplicar algunos requerimientos de ensayos. Dependiendo de la categoría de la unión soldada, se va a hacer un requerimiento para ensayo radiográfico o ensayo de ultrasonido. Eso está sujeto a un factor de seguridad, ¿ok? Entonces, vamos a interpretar esta tabla, que aparentemente es un poquito, vamos a decir, complicada, pero no tanto así. Entonces, nos vamos a concentrar y trayendo a la memoria lo que hemos visto hace un momento, que hay tipos de uniones, ¿no es cierto? Hay categorías de uniones o de juntas en donde se aplica un específico requerimiento de ensayo. No a todas las categorías de uniones soldadas bajo AME sección 8, parte W, tienen que ver con todos los requerimientos específicos para pruebas, en este caso de radiografías o ultrasonido. Eso está sujeto a la configuración de la junta, la ubicación según su categoría y el tipo de la unión. Y esta tabla es precisamente es eso lo que nos va a brindar, ese tipo de información. Bien, tabla W12, ¿no? Aquí tenemos, pues, las eficiencias máximas admisibles de juntas para juntas soldadas. Eficiencias, el factor de eficiencia, ¿no es cierto?, que tiene que ver con un tipo de ensayo volumétrico, ¿no es cierto?, en donde, pues, la categoría de la unión y el tipo de la unión amerite. Y empezamos de la siguiente manera. Aquí, en el margen derecho, ¿no es cierto?, tenemos los tipos. Y hay tipo 1 hasta el tipo 8, ¿ok? Vamos a diferenciar. Hay tipo y hay categoría. Entre tipo y categoría se complementan en esta tabla y hay descripción de la junta y también las limitaciones para las pruebas. Y en el margen derecho vamos a ver, pues, en este caso, el alcance del ensayo que se amerita para tal categoría de unión soldada dependiendo el tipo. Ojo, tipo, categoría de unión soldada, la descripción de la junta, las limitaciones y el alcance del método que se va a aplicar. Si es que requiere a full, si es que requiere por spot o simplemente no requiere. Y eso es lo que vamos a ver en este momento. Bien. Las juntas tipo 1. Las juntas tipo 1, aquí tenemos la traducción, son juntas a tope obtenidas mediante doble soldadura. Los tipos o las juntas de tipo 1 son juntas a tope que se han obtenido mediante doble soldadura o por otros medios que obtengan la misma calidad del metal de soldadura depositado. Esto en las superficies de soldadura interior y exterior de acuerdo con los requisitos de W35, soldaduras utilizando tiras de soporte de metal que permanecen en su lugar están excluidos. Es decir, aquí no se utilizan backing de respaldo o tiras que queden, pues, unidas a la parte interna. ¿Por qué? Porque las juntas de tipo 1 son soldaduras que se han obtenido por ambos lados. Lo dice claramente, son juntas mediante soldaduras o por otros medios que se obtengan la misma calidad de metal depositado.
juntas a tope, ¿ok? Tipo 1, en donde la superficie interior y exterior se realizan de acuerdo con los requerimientos de W35. En este momento no vamos a ir al W35 por cuestiones de tiempo, pero quiero que entiendan el concepto. Los tipo 2 o las juntas de tipo 2, ¿cuáles son? Juntas a tope soldadas con autógena, con tira de respaldo distinta a las incluidas en 1, es decir, distinta a las tiras que se podrían incluir en el tipo de junta 1. Estas son hechas con autógena, tipo número 2. Ahora, soldaduras tipo número 3 son soldaduras con juntas a tope, simple, sin uso de tira de respaldo. Estas son las de tipo 3. Las de tipo 4 tienen que ver con junta de solape de filete doble completo. Ojo, esta tabla está clasificando los tipos de juntas, en donde después van a estar sujetas a categorías de unión, es decir, dónde están ubicadas. De eso se trata esta tabla. El tipo número 5 nos dice uniones traslapadas de un solo filete completo con soldaduras de tapón conforme a W17. El tipo 6 tiene que ver con lo siguiente. Soldaduras, dice, completas de filetes o juntas, ¿ok? Sí, o juntas de soldadura. Soldaduras a full de filete, juntas laps, ¿no? Como de soporte, con soldaduras plug. ¿Ok? Sí, ese es el tipo 6. El tipo 7, juntas de esquina, penetración total, penetración parcial o filete soldado. Y la última son, pues, las juntas de ángulo. Hemos visto, en un resumen, el tipo de juntas y su alcance, su descripción. De qué manera es que son, si son de un solo lado, de dos lados, con backing, de doble filete, etcétera, etcétera, etcétera. Y en esta parte, donde dice limitaciones, las juntas de tipo 1 no tienen ninguna limitación. Quiero que le preste mucha atención a esto. Aquí, ninguno. No hay limitaciones que el código AME sección 8, división 1, parte W, le dé a las juntas de tipo 1. No hay limitaciones. Sin embargo, las limitaciones empiezan en los tipos número 2 hasta el 8. Las personas que quieran que se les envíe el código para que lo lean con calma, nos avisan y yo les hago llegar por correo electrónico este código en este momento con esas traducciones. Pero vamos a lo que nos compete realmente. Las categorías A, B, C y D, ¿no es cierto? Hay soldaduras de tipo 1 con categorías A, B, C y D. En este caso, estos tipos de soldadura, el 1, ¿no es cierto?, en donde no hay limitaciones, pero sí están contemplados las categorías, va a pedir, ¿no es cierto?, radiografía completa. Este factor 1 o 1.00 implica full, completamente. Y el factor 0.85 son spots o son radiografías puntuales. Y la nota C, simplemente ninguna. No requieren, en este caso, spots de soldadura o pruebas por ultrasonido. Entonces, interpretando esta tabla, vamos a ver que las limitaciones para los tipos de soldaduras 2 hasta la 8, en este caso, con juntas de categoría A, B, C y D, los tipo 2, ¿no es cierto?, a diferencia del tipo 1, que sí pide a full, ¿no?, radiografía, los de tipo 2 le dan un valor de 0.90, ¿no es cierto?, de 0.80 y 0.65. Si nos damos cuenta, solamente las juntas de soldadura de tipo 1 sí contempla, ¿no es cierto?, una eficiencia de ensayo, en este caso volumétrico, del 1, que es a full, ¿no es cierto? Y después, dependiendo, está el 0.85 o de repente también no puede requerir. Las juntas de tipo 3, categoría A, B y C, igual, es un factor de 0.90. Si es spot, 0.80 o también no puede requerir. En esta traducción, que la tengo aquí lista, pero no le voy a dar lectura porque el tiempo nos está premiando, pues usted puede ver
de acuerdo a croquis y figuras, dónde es que sí aplica al 100% o en spots o simplemente no aplica. Los que quieren el código me avisan por el chat y yo se los hago llegar. Y a partir de las juntas de tipo 5 hacia abajo, no requieren pues exámenes radiográficos ni por ultrasonido. No figura, no aplican a partir del tipo de categoría, cierto, B y C, tipo 5 no requiere. Las de tipo 5, por ejemplo, abarcan solamente categoría B, categoría C, las del tipo 6, categoría A y B, ya vimos dónde es que están ubicadas estas categorías, y las de tipo 7, categoría C y D, y las de tipo 8, ¿no es cierto?, las juntas de ángulo, categorías B, C y D, en donde no reportan o no es necesario hacerle los spots radiográficos o al 100%. Esta tabla nos ayuda mucho a entender dónde es que sí es necesario, como lo dijo hace líneas arriba, dónde sí es necesario placas radiográficas al 100%, por spot o simplemente no necesita. En donde está implícito el tipo, ¿no es cierto?, o con la descripción de la junta y la categoría de la junta y el grado de eficiencia para un ensayo no destructivo, en este caso, básicamente con ultrasonido y radiografía. Hay notas, la nota 1, 2 y 3, también tenemos aquí traducidas esas notas para que ustedes lo puedan ver. Y lo que nos dice en relación al factor de eficiencia 1 es que este factor aplica para juntas a tope en compresión. Ese factor es al 100%, o mejor dicho, categóricamente, como lo dice para elementos letales, completamente radiografiado. La nota 1 nos va a decir que algunos procesos de soldadura requieren examen ultrasónico, además del examen radiográfico, y otros procesos requieren un examen ultrasónico en lugar de un examen radiográfico. Para entender esto, cuáles son esos procesos, nos envía a ver W11 y conocer los requisitos y limitaciones adicionales que se puedan aplicar. La nota 1 está sujeto a procesos de soldadura. La nota 2 dice que se consideran las reglas de designación de eficiencia conjunta con W12, nota D, W12, nota E. Y la nota 2 dice que se puede reducir aún más las eficiencias conjuntas que se utilizarán en los cálculos de espesores requeridos. La nota 2 está sujeta a espesores, es el espesor del componente el que va a demandar pues la eficiencia apropiada para las pruebas por radiografía o por ultrasonido. La nota 3 muestra las reglas de W12, nota F, en donde pueden usarse, en lugar de las reglas de esta tabla, opciones del fabricante. El fabricante podría plantear algunas opciones de algún otro ensayo que le crea conveniente aplicar de acuerdo a la nota 3. La nota 4 nos envía a consultar W12, nota A y W51, lo que es alcance de radiografía. La nota 5 también nos envía a consultar W12, nota B y W52. La nota 6, ¿no es cierto?, dice para la junta de tipo número 4, categoría C, la limitación no se aplica a las conexiones de brida atornillada. La nota 7 dice que se excluyen las articulaciones que unen cabezas hemisféricas con carcasas. Toda esta información muy relevante. La nota 8, no hay eficiencia de junta E en las ecuaciones de diseño de esa división. Para juntas de esquina de categoría C y D, no hay, dice, eficiencia de junta. Cuando sea necesario, se puede utilizar un valor E no superior al 1,00. Esta tabla, pues, resume lo que hemos visto durante el W2 y el W3. Esta tabla está sujeto a categorías según el tipo donde está descrita la condición de la junta, ¿no es cierto? En donde el tipo de junta 1 no tiene limitaciones, pero sí hay limitaciones para las juntas a partir del tipo 2 hasta el tipo 8, en donde el factor de seguridad básicamente está reducido a radiografía y ultrasonido. Esta tabla, les vuelvo a repetir, es muy importante porque nos resume lo que hemos visto desde W2 hasta W3. Bueno, hemos dado
una clínica, vamos a decir, panorámica, ¿no? De las 40 páginas que trae W en AFME sección 8 y división 1, hemos visto básicamente dos páginas, en donde lo rescatable es que AFME sección 8 división 1 parte W da pues a cada unión soldada una categoría dentro de un tipo, hay limitaciones dentro de la configuración de la junta, los valores de eficiencia para los ensayos no destructivos, en este caso ultrasonido o radiografía, están sujetos pues a la categoría de la unión. Y también hemos visto en la parte de notas de qué manera es pues que se aplican otros criterios, otros requerimientos de acuerdo al fabricante. Y otra información rescatable es que para estos recipientes, como hemos visto en W2, el usuario, ¿no es cierto?, es el único responsable de dar a conocer las condiciones de servicio de su recipiente. Bien, hemos pues concluido esta clínica, hay mucho más que compartir, me gustaría mucho, ha sido algo genérico, ¿no? Pero si alguien quiere entrar en detalle, de acuerdo a lo que hemos visto en esta noche, mi persona encantado, probablemente podríamos hacer otra clínica bajo W, me gustaría recibir esto, sus apreciaciones. Muy bien, voy a enviar en este momento el video, una vez que lo convierta en MP4, a Damil Lor. Y esto, Damil, si tienes preguntas, podemos enriquecer esta clínica, podemos darle un valor agregado a la información, ¿no es cierto? Y de esa manera, pues, dilucidar algunas dudas o algunas cuestiones que probablemente, digo, no nos han permitido entender bien ese concepto. Así que voy a tomar nota de tu correo, ¿sí? Y enviarte el video y el código con esta traducción para que lo puedas meditar y si tienes preguntas nos escribes. Nosotros encantados. Bueno, clínica AFME sección 8, división 1, parte W2 y W3, la damos por concluida. Estamos atentos a sus comentarios, ¿ok? Y bueno, será hasta otra oportunidad. Hasta otra oportunidad que podamos compartir otra clínica código. A las personas que quieran llevar algún curso con nosotros, nos puede escribir al correo o seguirnos en nuestra página de Facebook. Estamos como Ictus S.A. y en el canal de YouTube también como Ictus S.A., ¿no? Y nosotros encantados poderles esto, brindar más información y también para que estén pendientes en las próximas ediciones que vamos a estar pues compartiendo. Así que un abrazo, aquí los dejo con un video de un curso que estamos promocionando para este mes y los interesados pues simplemente nos escriben y nosotros encantados en poderlos atender.